Hi, hello everybody. Good evening. Welcome to today class. So, for the ones who don't know me, my name is Marisol, and I'm going to be your English teacher. So today we're going to start with this short course about English, and I want you to tell you welcome to this course. Okay? Thank you so much for coming. Thank you so much for your connection. We're going to start by the reading of the versicle from the week. Okay? I'm going to tell you and explain you something. Every single day, every single week, we're going to read a new versicle and we're going to analyze and learn a new vocabulary. All right? Has nothing to be with a religion and a specific religion or something like you must to be worried because, oh, I'm a Catholic one, or I'm a Christian one, or I'm this, I'm that, and those. No. All right. So, welcome today, and we're going to start saying hello. Okay. Hola, hola a todos. Bienvenidos. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Marisol García y voy a estar con ustedes a partir de este día. Con el módulo que corresponde para este trimestre, ¿ok? Hello, good evening, welcome. Miren, les voy a explicar. Cada día, bueno, cada semana, vamos a estar leyendo un versículo diferente de la Biblia en idioma inglés. No tiene nada que ver con ninguna religión, ni doctrina, ni nada de eso, sino que es otra forma en la cual ustedes pueden aprender un poco más del idioma inglés en este caso, ¿no? Como ustedes pueden observar, este versículo no solamente está en español, lo tenemos en inglés, en francés, lo tenemos en alemán y además en portugués, ¿ok? Bueno, vamos a estar entonces, vamos a comenzar. We're going to start. Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Reina Valera 1960. Ahora, tenemos en inglés que dice Matthew 7:14. Acá, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. A New International Version. Nuevamente, Matthew 7:14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. New International Version. Ok. La dinámica, pues, es que cada uno tiene que leer este versículo como parte de la participación, como parte de la práctica para poder, participar e irnos encaminando y acomodándonos al aprendizaje de este idioma, que es un idioma muy especial porque pues no solamente es que se habla en los Estados Unidos. Sabemos que con el idioma inglés sucede lo mismo que con el español y con el francés, incluso imagínense el idioma alemán, que nosotros podríamos decir que no es un idioma con el que tenemos muchísimo conocimiento, con el que hay muy, con el que casi no conocemos muchísimas cosas en ese idioma. Bueno, el idioma alemán es muy parecido a lo que sucede en español. Quedémonos en nuestro país, por ejemplo, que dependiendo de cierta zona, podemos, este es de Sonsonate, este es de San Miguel, aquel creo que es de la costa. No, ¿por qué razón? Primero, por el acento. Hay un acento peculiar que nos indica eso. Entonces, en Dutch, en alemán, sucede también algo parecido, ¿ok? Entonces es importante saber que cuando hablamos de idiomas, no solamente nos vamos a enfocar en aprender la parte lingüística, ¿no? Yo siempre digo a mis estudiantes, cuando aprendemos un idioma, no solamente aprendemos la parte lingüística, también tenemos que estar seguros de aprender un poco sobre la cultura, sobre la historia,
porque también es importante pues aprender sobre esas otras cosas que involucran el hecho de aprender un idioma también, ¿ok? Bueno, vamos a leerlo entonces. Todos van a participar, ¿de acuerdo? Matthew 7:14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. New International Version. Vaya, vamos a ver. Vamos a comenzar, ya les digo cómo, según mi listado. Ok, we're going to start by Beatriz Bautista, please. Can you participate? Beatriz Bautista, no, it's not possible. Okay, we're going to start by Bianchi Peña. Dice que casi no le escucho, Bianchi. ¿Qué será? ¿Será mi inter o será qué cosa? A ver, alguien más, hábleme. Vamos a ver, Cindy Meléndez. Hello, teacher. Ok, a usted le escucho perfecto. Bianchi, ¿qué será? Hable, Bianchi. Bueno, Bianchi se ve que tiene el micrófono encendido, pero hoy no le escucho nada, Bianchi. No se preocupe, tranquila. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, Beatriz, supongo que no puede participar porque no me dijo nada. Yes, please. Ah, Ana Beatriz, ok, vamos. Es que tengo problemas con el internet, pero Ah, aquí ok, no estoy. hay problema, no hay problema. Matthew 7:40. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. New International Version. Version. Thank you so much. We're going to continue with Cindy Meléndez, please. Matthew 7:14, but small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Okay, thank you. A ver, thank you so much, Cindy. Pero antes de continuar, quiero lo siguiente. Miren, los que solamente se han puesto un nombre, por favor pongan un apellido, por lo menos también, ¿ok? No voy a mencionar nombres, ya saben quiénes son. Pónganle un apellido, por favor, porque al momento de tomar la asistencia es importante que en la captura salgan, sí, porque si no, pues recuerden que a veces los nombres se repiten, ¿no? Y puede ser de que, o si no me dicen, y yo les ayudo a ponerlo desde aquí si a ustedes se les dificulta, ¿ok? Gracias, veo que unos ahí ya lo cambiaron. Ok, los demás que están pendientes, háganlo, porfis. Ok, thank you. Christian, your turn. Hello, good night. Hello. Vamos, ¿quiere que se lo lea? Vamos a ver, he estado escuchando. Okay. Okay, Matthew 7:14. Yes. But small is the gate and narrow The road. the road that led to life. To life, and only a few Find things it. find end. Near international version. All right, thank you so much. Very good. We're going to continue with, let me see, Clara Martínez. Good evening, teacher. Hello, good evening. Matthew 7:14. What small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few in it. Find it. All right, thank you. Diego Osorio, please.
Ah, sorry, Diego. Ya me había escrito Diego, sorry. Alejandro Nativi. Okay. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Very good, excellent, thank you. A ver, let me see, Edenilson Aymar. Matthew 7:14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Find it, very good, thank you. Let me see, Guadalupe. Guadalupe. Hola. Sí, hola. Hola, su turno, Guadalupe. Matthew 7:14. Seven 14. Yes. But more is Is the the gate el cargador and negrito. narrowed And the road the road that leads dilate to life to light and only and only a few find it. A few Finet. Finet. Very good. Guadalupe, ¿me menciona por favor su apellido? Gómez. Guadalupe Gómez. Vamos a ver. Thank you, Guadalupe. Vamos a ver. Let's continue with let me see. Jimena. Yes, teacher. Yes, solamente mencióneme su apellido. Pérez. Jimena Pérez. Okay. Okay, Jimena, let's do it. Matthew 7:14. But small is the gate, narrow the screw. Child live to live and all a fair thing it. Yay, very good, thank you. Josué Renderos. Please. Hello, teacher. Hello. Okay. Matthew. 7:14. Matthew 7:14. Bad is small. But is small Is the gate is the gate and narrowed the narrow the road that leads that leads to life tonight and only and only a few find it. and you find it. All right, new international version. New international version. Okay. International. International. Estaba diciendo para que lo repitas. International. Imagination. Version. Version. Yes, very good. Thank you. Esto. Vamos a ver. Yes, thank you. Vamos a ver. Josué Ren, no. Lo voy a hacer repetir, mentira. Carla Hernández. Matthew 7:40. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.
All right, very good. Thank you. Perdón, creo que iba a leerlo de abajo, ¿verdad? Y le dije, ya está ahí. Okay, thank you so much. Lorena, vamos. Lore. Hi. Matthew said 14. Both sides is they have an aerial terrain to live on and only a film being built now international version. All right, thank you so much. Thank you, Tish. Monica Magaña. Good night. Hola. Hola. Ah. Matthew 7:14. What the small is the gate and arrow, the road that led to life, and only a few find it. New international version. All right. Thank you so much. Very good. Vamos a ver. Samuel Enrique. Matthew 7:14, but small is the gate and narrow the road and the lead to life, and only a few find it. A few find it. Very good. Thank you, Sammy. Valeria Nativi. Yes, teacher. Okay. Matthew 7:14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. New international version. All right, thank you so much. Vamos a ver. Xiomara Rivera, please. Okay, teacher, good evening. Good evening. Matthew 7:14. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few things. New international version. All right, thank you. Yes, Mara. Matthew 7:14, but a small that hate am known down the leaf am only a valid it no international version. All right, thank you so much. Miren, qué tímido es este grupo, ¿ve? Yo veo que todos tienen la cámara apagada, pues yo también la voy a apagar. Vaya, ok, bien. Welcome once again, bienvenidos nuevamente. Bueno, fíjense que acá para comenzar ya de lleno en este módulo que van a estar conmigo, vamos a ver algunas cosas relacionadas, por ejemplo, a la parte siempre del idioma, pero vamos a irnos un poco a tratar de ir desarrollando ya la parte de la habilidad comunicativa. Nosotros sabemos que en cualquier aprendizaje de un idioma, usualmente las habilidades de las que siempre se habla en inglés son de cuatro, ¿no? El listening, no listening, el writing, el reading, ¿no? Y el speaking. Sin embargo, nosotros tratamos de desarrollar una quinta habilidad que esa se llama la communicative one, ¿no? Que es donde ponemos las cuatro que ya conocemos y las complementamos con la que es la communicative one. ¿Para qué? Para que luego esas cinco habilidades puedan estar relacionadas y pueda ser muchísimo fácil poderse comunicar en el entorno donde se habla un idioma, que en este caso es el idioma inglés, ¿no? Ahora bien, ¿cómo llegamos a esta quinta habilidad? Bueno, una de las cosas importantes es la self-confidence. ¿Qué es eso de self-confidence? La confianza que tengo en mí mismo. La confianza de que lo voy a decir bien. La confianza de que si me equivoco, al decirlo mal, no pasa absolutamente nada. Está bien equivocarse, ¿no? La confianza de que lo voy a repetir, me voy a equivocar,
pero lo voy a volver a decir y luego ya va a estar bien, ¿ok? Entonces, la self-confidence es una parte tan importante en el aprendizaje de X idioma, pero en inglés se maneja mucho esa expresión, ¿no? Self-confidence. Ya de ahí, la otra parte, por ejemplo, es la de la participative, la parte participativa. Es importante que todos participen siempre que se les pida, como lo han hecho el día de ahora. Nadie ha dicho que no quiere, solo hay alguien que dijo que en estos momentos no podía abrir su micrófono y es comprensible, ¿no? Pero no puede ser que todos los días no pueda abrir el micrófono, eso ya no es normal. Entonces, es importante esa parte. La modalidad virtual nos ha permitido a nosotros estar ahorita como ustedes están. Cámaras apagadas y no me ven, puedo estar así bien chivo, puedo estar comiendo y con la clase. Créanme que en lo personal no importa si usted está comiendo y está recibiendo la clase, siempre y cuando pueda estar haciendo las dos cosas a la misma vez. Es decir, poniendo atención a la clase, alimentándose lingüísticamente y también comiendo. No hay ningún problema. Pero siempre y cuando le toque participar, pues participe, ¿ok? Pero les decía yo que esta modalidad nos ha llevado a tener un poquito más de confianza, a que otros me escuchen hablar en idioma inglés, pero no me ven. Entonces, en la modalidad presencial, pues ahí sí, vean, ni modo. Todos me tienen que ver quién soy y cómo lo digo, y fulanito lo dijo así, y sultanito lo dijo así. Entonces, esa parte, ayuda un poco más porque, pues, al principio decimos como que, bueno, voy a participar, no me ven, nadie me conoce, yo no voy a pasar totalmente desapercibido, ¿no? Pero es importante también que habrán algunas actividades en las cuales se les pedirá, así, de forma obligada, que encienda su cámara para hacer la actividad. Entonces, en ese momento es en donde ustedes van a valorar y van a poner en práctica la parte de la self-confidence, ¿no? Nunca me habían visto, pero hoy me van a ver, ¿de acuerdo? Entonces, habrán actividades, como les repito, donde sí será necesario que ustedes enciendan su camarita obligadamente para poder participar y hacer la actividad de la forma correcta, ¿bien? Por otro lado, por ejemplo, está la parte de la práctica. Ustedes saben que estamos en un país donde pues nuestro idioma nativo es el español y muy pocas personas vamos a encontrar en la calle o vamos a toparnos con muy pocas personas que hablen el idioma o que lo practiquen. Pero a mí me gusta muchísimo ver a los estudiantes de idiomas que a veces están en X lugar. Son estudiantes y están en X lugar y están tratando de comunicarse en inglés. Probablemente sí cometan algunos errores lingüísticos, pero no les importa. No les importa que otros los escuchen, ¿no? Pero ellos están practicando. Siempre y cuando ustedes puedan practicar el idioma con alguien, traten de hacerlo. Porque no estamos en un entorno donde en la vuelta de la esquina nos vamos a encontrar a un extranjero. Sin embargo, los extranjeros ahora en nuestro país se hacen mucho más presentes cada vez. Hay más extranjeros que están viniendo por diferentes razones a nuestro país y que el idioma principal que hablan es el idioma inglés. Entonces, hay que prepararnos. Fíjense que una de las cosas, este día está iniciando los cursos de especialización. Por eso es que estoy yo con ustedes también y se ha hecho ese pequeño cambio. Porque están atendiendo ya los cursos de especialización, que son los cursos de especialización que nosotros ofrecemos. Poder estudiar interpretación y traducción, inglés-español, francés-español, portugués-español, Dutch-español, etcétera, ¿ok? ¿Para qué sirve eso? Bueno, son dos cosas totalmente diferentes. La interpretación es de forma hablada y la traducción es de forma escrita. También está la especialidad de inglés técnico en diferentes áreas. Inglés técnico para medicina, inglés técnico para leyes, o sea, para negocios,
inglés técnico del área de la tecnología, la informática, las comunicaciones. ¿En dónde se utilizan todas esas? Bueno, en diferentes áreas de trabajo, pero principalmente en los call centers. Se utiliza muchísimo el inglés técnico, ¿no? Por ejemplo, el inglés de turismo también. Damos la especialidad inglés turístico o inglés para turismo, que es donde aprenden diferentes expresiones como check-in, check-out y quiénes lo pueden estudiar. Lo pueden estudiar cualquiera que desee especializarse en una área específica, ¿ok? En una área específica porque sabe que eso va a ir a estudiar o que sabe que ahí va a ir a trabajar en esa área, ¿ok? Entonces hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, acá, por ejemplo, con respecto al versículo que tenemos este día, nos vamos a centrar en esto, luego ya mañana vamos a iniciar con el tema, pero tenemos varias expresiones que es importante conocer, ¿no? Que en inglés no solamente hay una forma o una traducción o un significado del inglés al español de las palabras, sino que pueden tener diferentes. Y lo fabuloso, por ejemplo, la palabra book. A ver, díganme, ¿qué significa book? ¿Qué es book? Book. Libro. 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 Libro, ¿verdad? Todos conocemos que es libro. Sin embargo, en este caso, permítanme por favor un momentito, permítanme un momentitito. Ok, let's continue. Thank you so much. Ok, decíamos que book simplemente significa eso, libro. Y así lo conocemos todos. Sin embargo, una de las cosas fabulosas es que si ustedes vienen y quieren decir, I want to, así por ejemplo, I want to book I want to book a new air travel. ¿Qué significa en ese caso? Que quiere reservar un vuelo, ¿ok? Si, por ejemplo, usted quiere, habla a una clínica y dice, I want to book an appointment. Ese sería, quiero no reservar, sino agendar una cita. An appointment, que sería cita médica, ¿no? Porque en este caso de cita está appointment y está, por ejemplo, date, ¿no? Date. Que date tiene también dos significados. Uno que tiene que ver con la fecha y el otro, pues, que tiene que ver precisamente con cita, ¿no? Una cita. Puede ser una loving date, por ejemplo, o una business date. Pero appointment específicamente para el área de la salud, de la medicina. Entonces, el idioma es muy bonito y tenemos que quitarnos la cabeza a que el idioma es cuadrado. ¿En qué sentido? En que tenemos, sí, es cierto, las reglas ortográficas, lingüísticas y de todo se hicieron para respetarlas y para poder tomar en cuenta que si las respetamos y las sabemos usar correctamente, vamos a poder tener mejor éxito en el aprendizaje del idioma X que estemos aprendiendo. Sin embargo, también sucede que hay expresiones idiomáticas en este idioma, lo cual viene, digamos, a botar todas las reglas lingüísticas que nosotros pudiésemos aprender de orden, ¿ok? Pero eso sucede en todos los idiomas. Por ejemplo, me molestan mucho hasta con memes cuando en español nosotros decimos, ya voy a regresar. Voy y regresar. Alguien que está aprendiendo español sería muy difícil porque he usado verbos contrarios. Go and back. Go and back. I'm going to go back again. ¿Ok? Entonces, what? Is she going or is she coming back? Okay, entonces está como que se va o bien, pero es una forma idiomática de nuestra idiosincrasia como salvadoreños, de nuestra forma de hablar, ¿no? Como cuando a veces decimos, voy a subir ahí arriba, voy a bajar ahí abajo, voy a salir ahí afuera, voy a entrar allá, voy a entrar para adentro. Entonces, no es tan mal de todo,
Pero sí, igualmente que en español, en inglés también nos vamos a encontrar con esas expresiones idiomáticas que hacen que el reto de aprender un idioma sea todavía más fabuloso. No difícil ni fácil, llamémoslo fabuloso. Recuerden que lo fácil aburre rápido y lo difícil nos hace que nos tengamos que esforzar por alcanzar nuestras metas, por aprender lo que queremos y por no dejarnos vencer, en este caso, por un idioma, ¿ok? Bueno, vamos a ver, permítanme, si me vayan a mover, que tengo que tomar aquí la asistencia. Y, a ver, a ver. Ya está. Ok. Bueno, we're going to stop here. I want to thank you for coming. We're going to start by tomorrow by a new team. ¿Ok? Nos quedamos hasta aquí. Mañana vamos a iniciar de lleno con el tema. Thank you for coming. May God bless you. Have a good one. Good night. Goodbye, teacher. Good night, teacher. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye. Goodbye.